Bueno, acabamos de terminar una reunión que hemos tenido con Sofía. Ha llegado Martis de la uni. Mi look de hoy, que no sé si os lo he enseñado, pero voy vestida de deporte, de Ocean's Apart, como siempre, para ver si saco en algún momento tiempo para ir a hacer deporte, porque me apetece bastante, porque también necesito ir a hacerme las uñas. O sea, esto es un desastre. Os prometo que hacía mucho tiempo que no llevaba las uñas tan mal. Justo después del veterinario me he venido corriendo a la ofi y nos he contado lo que me han dicho de Osito, que el pobre tiene un esguince y le han puesto un antiinflamatorio con inyección, nos han dado en pastillas para el resto de la semana. La semana que viene otra vez visita, a ver cómo va. Yo espero que vaya mejor. Y nada, estoy aquí a ver si termino el vídeo, de editar el vídeo, aunque yo creo que viendo lo que tengo todo el día lo tendréis por la noche. Espero que no tan tarde como estos días que lo estoy subiendo a las 10, a ver si puedo a las 8. Y nada, la verdad es que está siendo un viernes como muy slow morning, luego veterinario, curro, y no tengo muchos más planes, porque íbamos a hacer cerámica, pero al final creo que no. Haré algo de deporte y un poquito más. Pero bueno, os sigo enseñando mi vida. Enséñale a todo el mundo mi tenedor del imaginario. ¿Quién quiere barrita de Oreo de postre? Barrita de Milka. Mirad qué bueno esto. Se está cayendo todo el chocolate. Me encanta esta mascarilla de labios. ¿Mascarilla de labios? Sí, es Lip Mask. Es que les hidrata un montón. Lo que me dieron ayer en el evento de Bermineral. Cuando la empollona de clase ya lo ha subido y una que todavía está muy a medias. La empollona de clase, me encanta el término. Estoy súper desconcentrada porque estoy como con 800 cosas a la vez. Así que me voy a hacer un café. Que necesito aprovechar esta hora hasta ciclo, que nos vamos a las 6. Mi café efecto placebo. Let's go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. We're holding hands. Sigo aquí sentada editando el vlog que, a las 6, que bueno, son ahora las 6 y 11. Quería haber ido a ciclo, pero no voy a poder porque no quiero fallar al vlog más de hoy y la verdad es que me he quedado un ratito. Entonces prefiero acabarlo y luego ya sí eso. Pero bueno, hoy no me va a dar tiempo a hacer deporte, me da mucha rabia. Y estoy editando el vlog y me he dado cuenta que ayer fui al traumatólogo y no os conté lo que me había pasado, pero es que en sí me salió como un puntito, como os conté, en la mano. Yo me quejaba de dolor a mi madre, pero mi madre siempre piensa que soy súper exagerada. Pues no es tan exagerado. Ayer me hicieron una radiografía y tengo que hacerme como una especie de contraste, no sé qué me dijeron, y sí que lo tengo en plan mal. Y a ver qué pasa. Porque si no se soluciona como por los medios fáciles, hay que operar. Pero bueno, problemas menores. El caso es que estaba editando justo ahora el vídeo y me había dado cuenta que no os lo había contado, entonces digo, voy a contarlo para que se quede por aquí grabado. Y nada, voy a seguir, a ver, ya me va quedando menos. Aquí viendo tutoriales de YouTube para editar una cosa que quiero, que se me ve la edición de casa. Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Acabo de salir de la ofi, es bastante tarde, pero bueno, tenía bastantes cosas que cerrar de trabajo. Luego he estado bastante tiempo editando
el blog, que ya lo dejo subido. Voy a dejar todo hecho para descansar este puente y no tener tanto trabajo. Así que he quedado ahora con Sara, con Marta y con Cami para picar algo y de viernes. Nada me podía apetecer más que esto ahora mismo. Que esto. Y esto. Flipo. O sea, tenía un hambre. Bueno, ya estoy sacando a Bolsito. La verdad es que estoy helada. O sea, tengo un frío. Pero estoy súper contenta porque Bolsito está muchísimo mejor. O sea, parece ser que la inyección le ha venido muy bien. Y cojea, pero muchísimo menos. Vaya viernes más largo y con cero contenido, porque prácticamente he estado todo el día en la oficina. Sigo de deporte porque no he podido hacer deporte. Me da mucha rabia, pero bueno, mañana por la mañana iré. Y voy a seguir editando, que mañana por la mañana sí que quiero tener el vídeo pronto. Cruzo los dedos por no quedarme dormida, pero es que acabo los días reventada. Estoy viendo las fotos que me hizo ayer Sofi con la cámara y la verdad es que hay algunas muy guays. O sea, no sé si se aprecia bien, pero es que esta cámara hace unas fotos brutales. Voy a decir por aquí también lo de la cámara, porque ya lo he dicho por Instagram, pero por si os interesa. Con mi código Mariana599 se os queda la cámara con el objetivo guay por 599. Es un chollazo. Yo la aproveché en su momento porque yo la cámara que tenía antes era la Olympus Pen EPL7. Esta es la EPL10 y la verdad es que está genial. Soy muy fan de estas cámaras. Si no, no os lo estaría contando porque no es public para nada. Y es que la cámara en sí creo que cuesta 699 euros, pero os la rebajan 100 euros con mi código y además os regalan el objetivo guay. Viene como con dos objetivos, que es el normal y el guay, el que desenfoca todo el fondo. Así que bueno, lo dejo todo por aquí por si os interesa, porque si queréis aprovecharlo, que yo lo aproveché en su momento. Bueno, sigo sin cambiarme porque si no me quedo dormida editando y no me quiero quedar dormida maquillada y vestida, así que por eso estoy como aguantando con la ropa para no quedarme dormida. Me he dado cuenta que en el blog de hoy he cortado un clip que me parecía como muy interesante de dejarlo. La idea es que para días en los que no tengo como mucho contenido, como hoy, que prácticamente lo que he hecho ha sido estar en la oficina, pues el poderlo complementar con algo que os apetezca ver, así para que me conozcáis un poco mejor, pues un 50 cosas sobre mí, un preguntas y respuestas pero así hablado, o un maquillaje, o no sé, que me dejéis ideas en comentarios para que pueda ser como un poco más entretenido. Hoy, por ejemplo, me da como no sé, como que no me encanta el contenido que he hecho, pero es que también tengo que seguir con mi día a día. Así que bueno, no sé qué os parece la idea. Si os gusta, decidme y así podemos tener días más interesantes que este viernes tan de oficina. Yo creo que voy a despedir ya aquí el vlog porque no tengo mucho más que contar. Un día más, muchísimas gracias por estar aquí. Cada día somos más y yo cada día flipo más. Así que un gracias inmenso y bueno, que lo de siempre. Suscribíos si os ha gustado y si no estáis suscritos aún, dadme a like, que eso me encanta. Y nada, un besito enorme y hasta mañana.